Hola, hola familia, feliz y bendecido día para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien en este día. Hoy estamos a 22 de octubre y son las 9 de la mañana. Ya mi mañana está muy avanzada. Estoy lavando, voy a fregar un poco de loza y voy a mostrarle algo que me han preguntado. Me preguntaron que dónde yo tengo ubicada mi despensa. Les voy a mostrar ahora mismo. Miren, mi despensa es aquí. Esta es mi cocina y mi despensa la tengo ubicada acá. Aquí está ubicada mi despensa. Que donde yo organizo la ropa sucia. La ropa sucia yo la organizo. Este es hamper, yo lo tengo en un pasillo. Por ejemplo, este es el baño de mis hijos. Aquí está el baño de mis hijos. Entonces, aquí ellos colocan la ropa sucia. También yo tengo un hamper en mi baño. Entonces, ahí yo coloco la ropa mía y de mi esposo. Ven mi habitación que no la he arreglado porque estaba lavando y haciendo algo más. Eso lo estaré haciendo ahora. Ahora me voy a la sala, organizo los cojines, pongo la manta que va en el mueble. Aquí en la sala nosotros nos ponemos aquí, nos cortamos los muebles, vemos películas. Esta es nuestra área de televisión y se desorganiza mucho. Hay que mantenerse organizando, limpiando. Los niños ponen los vasos, mi esposo, y es algo que tengo que estar limpiando constantemente. Este es un área que se utiliza mucho todos los días. Ahora tocó la hora del balcón, ya que yo había mojado mis plantas, ya se había escurrido el agua. Ahora tocó barrer un poco y no lo van a ver esa parte, pero estuve secando, trapeando el balcón porque estaba mojado. Primero barro y después seco el balcón y le paso un pañito al pasillo. La casa estaba limpia, no tocaba trapear, solo tocaba despolvar y barrer. Hoy tocó lavar, aquí les muestro que estoy tendiendo la sábana, quité la sábana de la cama, lavé la ropa de color, la ropa negra y nada, hoy fue un día de limpieza, se puede decir que profunda. Aquí como me ven estoy sacando toda la basura de la casa. Ya yo aquí había fregado a primera hora de la mañana, lo único que tocaba era organizar la loza y poner todo donde iba. Estoy revisando los cactus y la suculenta porque en estos días llovió bastante y ella se pudre. Si usted no la revisa, si usted no la mira, si usted ve si tiene exceso de agua, si la dejamos así, ella se pudre. Me encanta esta es la cucharita de plata. Yo quiero la cucharita, la otra, la que es marrón, pero esta es, me encanta, es lenta, muy lenta, pero me encanta.
No sé cómo se llama esta especie, no, no sé. Yo pensaba que era cerebro, pero no. Porque cerebro es la otra, esta es así. La puede tirar larguita como la tira en esta forma. Pero no, realmente no sé cuál es su nombre científico, no, no lo sé. Es un cactus muy bello y florece. Eso sí, florece una florecita, creo que como amarilla. Peperomia sandía, me encanta también. Esta es una también de mis favoritas. Esta me ha dado mucha lucha, la he tenido varias veces y se me muere, se me pudre y estoy tratándola, pero esta creo que está como que, esta rancolla, miren, bellísima. Aquí cogí una pausa, fui al patio a tender una ropa, ahí me puse a revisar mis plantas y ahora volví a continuar arreglando la luz. La losa que había fregado a la hora de la mañana. Estoy organizando la comida, estoy organizando la cocina para ponerme ya a cocinar. Aquí ya son como las 10 o las 11 por ahí. Ya toca hora de ponerme a cocinar. Tengo que mandarle la comida a mi hija y cocinarle a mi hijo también, que llega a la 1 del día del colegio. Ya se acerca la hora de el almuerzo. Hay que darle gracias al Señor porque el Señor nos permite cocinar, nos da la fuerza, nos da los alimentos. Y hay que darle gracias al Señor porque hay mucha gente que a esta hora no tienen que comer o no saben qué van a comer. Y si la tenemos segura y tenemos nuestra comida, sea buena, sea poco, sea mucho, hay que darle gracias al Señor. Y pedirle al Señor que tenga misericordia y que se la dé a todo aquel que no la tiene. Me gusta mucho el agua de arroz para mis plantas, principalmente a las plantas que florecen. Me encanta echarle el agua cuando lavo el arroz. A la begonia, que son de flores, mayormente yo se la echo, pero yo la turneo. Cuando le echo a una, después le echo a otra y así sucesivamente. Thank you.
estoy preparando la ensalada, aquí la estoy lavando, la estoy, la deshojo, la lavo y la echo en agua con vinagre. Primero lo hago en agua de la llave y la pongo ahí a desinfectarse un poco, la dejo un rato con el vinagre blanco, y después entonces la enjuago o le echo agua buena y la pongo a secar antes de comerla. Este es un momento muy agradable. Aquí yo hablo con él, aquí yo le pregunto qué tal su día, cómo le fue en el colegio, y hablamos y él habla tranquilamente. La mesa es muy importante porque cuando uno se sienta a comer con su familia, uno habla algunas cosas y se tocan temas que quizá en otro momento no son tan fáciles de tocar. Es un momento muy agradable y vuelvo y lo repito, hay que darle gracias a Dios por todo, por la familia, por la comida. El Señor es bueno y ha sido bueno. Y la verdad que esto no es algo que se da siempre, porque muchas veces uno se siente en la televisión, que si no, que el niño está en otro lugar, que si no está en la habitación o está viendo televisión y está comiendo en otro lado. Pero esto es algo que debería de cultivarse más, de que lo tengamos más presente, de comer en familia. Fui a la tienda china ese mismo día con mi hermana. Fuimos a ver algunas cosas que ella quería comprar. Aquí vimos y le muestro algunos adornos navideños, que lo que había en la tienda china.
había muchas cosas bonitas y con un buen precio. Había muchas flores, flores lindas, hay muchas flores. Esta me gustó, esta costaba 100 pesos, ahí me muestro. No tenían un precio muy elevado, era un precio medianamente aceptable. Muchas flores lindas que había aquí en esta tienda china.
Aquí en La Sirena había decoraciones y había un 50% de descuento. Había mucha decoración navideña con un buen precio. Esto es algo que me gusta. Yo trato de buscar y de comprar cuando las decoraciones tienen descuento. Principalmente la de Navidad, o la compro a principio o la compro a final. Y si hay una que otra cosa que me gusta, que tienen su precio, entonces yo la compraría, pero mayormente me gusta comprar cuando ellos tienen su descuento. Aquí en La Sirena había cosas muy bonitas y con un buen precio. Voy a dejar hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, regálenme su like, suscríbanse, compartan, que eso me ayuda mucho para que YouTube presente mi video. Nos vemos en un próximo video y bendiciones para todos. Bye, bye.